نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا ونصرف من دودة القزة خيطا لنبني Cuando las personas piensan en las ideas políticas o en la política, piensan en algo muy específico. También se crean imágenes alrededor de quién se ocupa de la política. Por ejemplo, la más obvia es que son los políticos. Yo creo que tenemos que abordar las cosas de otra forma también. Porque las ideas sobre la política no se reciben solamente ahí. El tema de la democratización, el tema de la política, como dice Carlos, obviamente están en peligro. ¿Por qué? Porque no se analizan en su esencia. ¿A quién le interesa, por ejemplo, discutir sobre la democracia y sobre todo la democracia o la democratización de los medios de las comunicaciones? ¿Y por qué afirmo que no hemos superado esas preocupaciones teóricas, técnicas y prácticas de antaño? Sencillo. Porque la cultura y la comunicación son parte de conglomerados sociales y por lo tanto no pueden desligarse del interés de todo tipo, como por ejemplo los políticos, ideológicos, económicos. Es decir, no pueden separarse de los intereses de clase. En la declaración sobre políticas culturales celebrada en México el 6 de agosto de 1983, la UNESCO expresó, abro comillas, la educación y la cultura, cuyo significado y alcance se han ampliado considerablemente, son esenciales para un verdadero desarrollo del individuo y la sociedad. A menudo se oye decir que vivimos en una sociedad sin valores, o que la escuela ya no enseña valores. Claro que enseña valores. Lo que sucede es que los medios en general y la televisión en particular enseñan sus propios valores. El consumismo, el individualismo, el oportunismo, la violencia, la intolerancia, la mentira, etc. Estos son los valores de la clase dominante. Yo también, pues, quiero sumarme y decir que viva Palestina. No, también algunas cintas de ciencia ficción, series televisivas, ¿qué papel juegan en la construcción de nuestras ideas sobre la vida y la humanidad? ¿Qué rol desempeñan en la manera como estructuramos nuestro marco general de valoración de la vida y lo humano? Algo que deberíamos exigir a la televisión es que proponga preguntas y esboce respuestas relevantes sobre problemas cruciales y sensibles para todos. Pienso que tenemos que hacer una investigación sobre las palabras y las imágenes que nutren nuestro lenguaje y nuestras visiones. Hay que analizar los documentales, las películas, las series de televisión. Eso debería ser una cosa seria, tanto como escudriñar los periódicos y los noticiarios. Las creencias que calan más hondo en la mente de las personas se generan en sitios inesperados, incluidas las creencias políticas. Muchas gracias por estar esta tarde aprendiendo a leer críticamente los medios de comunicación, a oírlos críticamente, aprendiendo con estos ponentes a desentrañar dónde es que está el gato encerrado o cómo es la dinámica de la comunicación social en este momento y solidarizando con ese heroico pueblo. Este día el gobierno presidido por el profesor Salvador Sánchez Serén retiró a su embajadora de
Un fuerte aplauso para los artistas.